¡Holis! En las últimas semanas, las personas están disfrutando de su tiempo libre. Unos miran películas en Netflix, otros hacen actividades como ejercicio o aseo. Actividades como las que ya dije en mi video de cosas para hacer en cuarentena. Que si no lo has visto, lo puedes ir a ver ya mismo. En fin, todos andan haciendo algo para pasar el tiempo. Pero hay una aplicación que están usando para encontrar su parte más artística, más creativa, haciendo explotar sus propias cabezas. Y te estarás preguntando cuál. Bueno, pues no es nada más ni nada menos que TikTok. Con más de 1.500 millones de descargas, se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas del mundo. Tan usada como WhatsApp. Y eso ya es mucho decir. Pero tú me dirás, Speak, ¿y eso qué tiene de especial? ¿Acaso te convertirás en TikToker? Puede ser, pero no. He encontrado que allí te puedes volver famoso muy fácilmente. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Sí, así como lo oyes. Famoso, diva o divo. Y aquí hay un ejemplo de ello para que tomes nota. ¡Wow! Y solo toma 15 segundos de tu vida hacerlo. O sea, ¿para qué más? No se necesita más que ese tiempo. ¡Ah! Pero si no me crees, aquí hay otro video de pura creatividad. ¡Wow! ¡Brillante! Eso ni en YouTube lo hacen. No tengo palabras para describir semejante obra de arte. Se nota que lo pensó muchísimo. Y no es como estas estupideces, que no son nada creativas. ¡Puf! ¿Qué fue esa? ¡Qué aburrido! En cambio, esto no lo podría hacer cualquiera, por favor. Ok. Me tranquilizo. Bueno, así es TikTok, una aplicación donde las morras y los morros básicos obtienen millones de likes y se vuelven famosos por su belleza. Lo bueno es que aún hay espacio para las personas creativas y feas como nosotros. Bueno, creativo... En conclusión, por favor, por el poder de Jesus Christ, no suban mierdas a TikTok. Bye. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita, para que mi familia esté orgullosa. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.